Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su poder y su pan en la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan en la fiesta del pueblo de Dios. Muy buenos días para todos. Papás, padrinos de los niños que van a ser bautizados, los invito para que participen de esta misa muy atentos, con mucha fe. La intención de la misa es por mi madre. Es la misa mensual que ofrezco por mi mamá. Hoy está cumpliendo 34 meses de fallecida, Eulalia Cruz González. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Suban hasta ti, Señor, nuestras oraciones y reciben las alegrías eternas a mi madre Eulalia Cruz González. Y pues te dignaste crearla a tu imagen y le hiciste partícipe de la adopción filial, hazla compartir la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La voz del Señor resuena poderosa y majestuosa, la voz del Señor. De la tercera carta del apóstol San Juan. Querido Gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos. Y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia. Por favor, provéelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por el nombre, sin aceptar nada de los paganos.
Por eso debemos sostener nosotros a hombres como estos para hacernos colaboradores de la verdad. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad dura por siempre, en las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará, el recuerdo del justo será perpetuo. Caridad y comprensión, aleluya, y verdad en el amor, aleluya, entusiasmo en la acción, aleluya, alegría en la unión, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Bueno, como les dije al inicio, esta misa hoy es en memoria de mi madre, en estos 34 meses de fallecida, orando por su eterno descanso, para que participe de la gloria del cielo. San Juan, el apóstol, escribe una pequeña carta hoy a un personaje de la iglesia en la época, a Gallo. ¿Quién era Gallo? ¿O qué hizo Gallo? ¿O qué le manda decir San Juan a esta persona? Gallo es un cristiano, católico, claro, de la iglesia primitiva, de la iglesia que está comenzando. Y es un cristiano, dice allí, leal, leal. Pero además de ser leal, ¿leal a qué? Leal a su fe. Una persona leal, una persona fiel, y él es leal a su fe. Pero también es leal a su iglesia. Es leal a Cristo. Y San Juan entonces reconoce en eso, en Gallo,
y le agradece el que sea una persona hospitalaria, una persona servicial en la comunidad católica. Hemos dicho esta semana en relación a otros personajes, qué bueno y qué alegría uno encontrar en la comunidad gente tan buena. Gente tan buena, como en este caso Gallo, que sirven, que hacen el bien. ¿Y qué hacía Gallo? Servir a la iglesia, servir a los otros cristianos, especialmente colaborar y apoyar a los itinerantes, es decir, a los misioneros, a los que iban llevando el evangelio de un lado a otro. Y entonces Gallo los acogía, los atendía y les ha ayudado. San Juan, en este caso, le hace una petición a Gallo, teniendo en cuenta esa virtud tan buena de ser un colaborador, de ser un buen colaborador de la iglesia. San Juan le dice, mira, provéelos para el viaje como Dios se merece. Le está diciendo, mire, van, hay unos cristianos que van a ir a evangelizar a otros lados. Hay unos cristianos que van a ir a llevar el evangelio a otros lados. Provéelos como Dios se merece. Provéelos, es decir, ayúdalos. Ayúdalos. Y eso es muy bonito. Y en las parroquias uno encuentra siempre gente así, que apoya. Que apoya a la iglesia misma, que apoya a los sacerdotes, que apoya a los evangelizadores. Y dice la lectura que entonces estas personas que iban como misioneros, como itinerantes, se pusieron en camino para trabajar por el nombre, para trabajar por Jesús. Y ahí también tenemos nosotros una enseñanza del lado de Gallo, del apoyar, de colaborar. Aquí me surge una pregunta, ¿qué tanto colaboran ustedes con la iglesia? ¿Qué tanto colaboran ustedes con la misión? ¿Qué tanto colaboran o apoyan ustedes la evangelización en la parroquia? Y en la iglesia en general. Hay gente que lo hace. Pero hay otros católicos que son muy, pero muy, muy duros. No colaboran en nada. Qué bonito aprender eso de Gallo. Decir, hombre, yo apoyo mi parroquia, yo apoyo la misión, yo apoyo la evangelización, yo apoyo la pastoral en mi parroquia, yo apoyo, yo colaboro, yo sirvo. Hay católicos que, como dicen por ahí, ni rajan, ni prestan el hacha. Hay católicos que lo que hacen es criticar, eso no ayudan para nada, pero sí critican mucho. Sí, critica. Ay, ¿para qué piden tanto? Ay, sí que piden. Ay, los curas sí que piden. Ay, la iglesia sí que pide. No, ¿qué vamos a dar en la iglesia? La iglesia tiene mucho. Critican mucho, pero no hacen nada. Bonito, un cristiano que no critica nada, pero sí apoya mucho. Apoyar. Porque es apoyar la obra de Dios. Y eso por un lado. Y por otro lado,
los que van a evangelizar, los que sirven. Y dice San Juan, cerrando esa lectura de hoy, por eso debemos sostener nosotros a hombres como estos, para hacernos colaboradores de la verdad. Sostener a hombres como estos. ¿A cuáles hombres como estos? A los que están predicando el Evangelio, a los que están sirviendo en la iglesia. Qué bueno, dice allí, sostenerlos. Sostenerlos. Y en una comunidad cristiana, eso no debe doler. A veces hay fieles que les duele mucho, les duele sostener a su iglesia, sostener a sus sacerdotes. Les duele. Qué bueno que esa mentalidad no esté entre los cristianos, entre los católicos. Dice la Biblia, debemos sostener nosotros a hombres como estos. No es sostener al vago, no es sostener al que no está evangelizando, sino aquel que está sirviéndole a Dios. Y concluye diciendo, para hacernos colaboradores de la verdad, colaboradores de Jesús. Y en el Evangelio, Jesús está enseñando a no desfallecer en la vida espiritual, a no desfallecer en la oración. Siempre todos tenemos como la tentación de desfallecer. Desfallecer es que uno como que pierde las ganas, pierde el ánimo. Y no sé si les habrá pasado a ustedes, que perdieron la gente que perdió las ganas de orar, la gente que pierde las ganas de rezar, la gente que pierde las ganas de asistir a misa, dice, ah, ya no tengo ganas de ir a misa. La gente que pierde las ganas de llevar una vida espiritual. Y Jesús enseña hoy una parábola para decir, oiga, es necesario orar siempre sin desfallecer. Y quiero enfatizar esa palabra, sin desfallecer. Porque a veces queremos tirar la toalla en esa vida espiritual. Ojalá padres y padrinos de estos niños les inculquen eso a los niños, pero ustedes también con su ejemplo y con su testimonio les enseñen a estos niños a ser, por un lado, leales a Dios, fieles a Dios, servidores de la obra de Dios, pero también a ser perseverantes. Perseverantes, porque la gente, como algo extraño en la vida espiritual, desfallece muy rápido. La gente desfallece muy rápido. Hoy está muy entusiasmado rezando y a los 8 días ya. Oiga, rezó hoy y a los 8 días ya. Y como que, uff, fácil, espiritualmente se desinflan. Y entonces uno encuentra a mucho católico desinflado. Qué bueno acoger esta enseñanza de Jesús hoy. Orar, orar siempre sin desfallecer. Que así sea. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe complacido, Señor, la oblación que te presentamos con fe por mi madre Eulalia y por ese sacrificio que quisiste que fuera remedio para todos, concédele participar de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Por Él, porque Él aceptó la muerte, para librarnos a todos de la muerte. Más aún, quiso entregar su vida, para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de mi madre Eulalia Cruz y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Los que comulgan hacen dos filas. En la ciudad un juez injusto, al que acudía a diario una viuda para pedir justicia contra su rival. Pero el juez desoía sus clamores, mas tanto le insistió a aquella viuda. El mal juez, harto ya de su insistencia, se dijo a esta viuda: haré justicia para que no me siga molestando. Si así obró aquel juez injusto, y Dios es Padre Santo y bueno, no tardará en hacer justicia a los pedidos y clamores de quienes por su gracia en Cristo son sus hijos. Si Dios protege a sus elegidos, que claman con fervor de día y noche, pidamos con confianza e insistencia que el día llegará la recompensa. Y si son pocos los que entre sus luchas, como niños pequeños de él se fían, pidamos que cuando llegue ese día, nuestro Señor encuentre aún fe en la tierra. Si así obró aquel juez injusto, y Dios es Padre Santo y bueno, no tardará en hacer justicia los pedidos y clamores de quienes con su gracia en Cristo son sus hijos. Oremos. Restaurados al alimentarnos con santos dones, te pedimos, Señor, que mi madre Eulalia, libre de la muerte, se alegre al participar en la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. A propósito de este personaje de la primera lectura de Gallo, que ayudaba a los evangelizadores, a los misioneros, apoyándolos, quiero invitar a los que siguen la misa en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, para que ayuden a multiplicar. Los que están en Facebook, denle me gusta o compartir, lo mismo que los que siguen la misa en el canal de YouTube. Compartir o darle gusta son formas también sencillas de apoyar que el mensaje de Jesús se extienda. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse.
Mi madre Eulalia y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a los que me acompañaron en esta Eucaristía. Un buen día para todos.